Ya estamos de vuelta aquí en Celuloide, la otra perspectiva. Y justo vamos, en el bloque anterior, bueno, en estos dos bloques hemos estado hablando también fuera del aire acerca de esta situación del CGI o los gráficos realizados por computadora. Mencionábamos que pues sin un arco argumentativo, sin un buen guión, el CGI puede parecer inestable, puede parecer de hecho innecesario. Uh-huh. Y justo ahorita vamos a hablar de una película que es King Kong, del 2005 me parece. 2005. Aquí cabe mencionar que bueno, el director es Peter Jackson y aquí ya había realizado sus... Me parece que ya había realizado las tres películas del Señor de los Anillos. Sí, fue 2001, posterior. 2002, 2003. Fue posterior de... Señor de los Anillos, de la saga. Trilogía, ¿no? Entonces, bueno, obviamente le dicen, carnal, hiciste como un muy buen... Una obra maestra. Una muy buena ambientación de algo que no existe. O sea, tu equipo de efectos especiales o de visual effects... hizo un buen trabajo, queremos que nos hagas el remake de King Kong. Y creo que la película intenta, sí, porque sí. También es un buen intento de experimentar, ¿no? Con varias cuestiones, o sea, yo creo que Peter Jackson trata de experimentar con Jack Black, uh-huh. ¿no? O sea, meterlo en un papel serio. Intenta experimentar con demás actores, igual y no le da el clavo, pero creo que la función principal de que hayan traído a Peter Jackson es, si ya nos entregó El Señor de los Anillos, puede darnos una buena versión de King Kong, y pudo haber sido buena. Sin embargo, se basaron muchísimo en los gráficos realizados por computadora. Y no lo digo solamente en, por ejemplo, en el personaje de Kong o incluso la batalla de los dinosaurios, que a mí me parece genial. Sí, bastante, bastante buena. O sea, esa parte creo que es como el epítome de la película. Así sí lo vemos sí. fríamente. Sí, pero por ejemplo le intentaron meter muchísima paja con... digo, si la han visto los escuchas, espero no spoilerles un poco, pero hay una escena en la cual unos dinosaurios, me parece que son Diplodocus, bueno, estos de sí, cuello sí, larguísimo, sí. ¿no? Salen en estampida, ¿no? Porque los vienen correteando y etcétera, así como en el Rey León, ¿no? Así salen en estampida, pero son dinosaurios. En lugar de niños. Y se ven irreales, o sea, se ven irreales. Esos son como algunos momentos de paja que es lo que... Que además no dicen nada en la trama, o sea, es que... Pero cuando ves al King Kong rompiéndole a los tiranosaurios Rex... Sí, por supuesto, el hocico. Literalmente romperles el hocico. Sí, o sea... Sí, se ve impactante, sí. Sobre todo en pantalla grande, o sea, sí, también eso, ¿no? En la tele... Pero en pantalla grande... Pero ahí yo ya estaba viendo el King Kong contra Godzilla. Ay, ojalá. Ojalá y le salga bien, ¿no? Ojalá y le salga bien. Sí. Porque de que lo hagan, yo creo que igual y sí, o sea. Pues de hecho ya está preparada, no con los que hicieron la de Peter Jackson, uh-huh. sino los que hicieron el remake de Godzilla. La más reciente. Ajá. Sí, claro. Esa con la de Kong Rey. De la calavera. Ajá. Sí, a eso me refiero. Ahí ya tiene un poco más de sentido. Se ven bien. Las animaciones se ven bien, a pesar de que están basadas, o sea, la película están muy basadas en CGI, uh-huh. le salió bastante bien, ¿no? Con Isla Calavera y la última de Godzilla, que no sé cómo se llama, Rey de los Monstruos, no sé qué. Uh-huh. El Rey de los Monstruos que pelea contra la monarca, algo así, no recuerdo muy bien, sí. Acabo de ver justo, pero... Sí. Acabo de ver. Y lo extraño, ¿no? También es que... Como que le dieron mucha importancia a ciertas escenas y a otras tantas que a lo mejor hubiera valido la pena supervisarlas de una mejor manera, uh-huh. Pues las dejaron a un lado. Y me refiero a las tomas de la ciudad. O sea, uh-huh. hay tomas de la ciudad, por ejemplo, cuando Kong está encima del Empire State,
toda la parte de atrás, el compositing de la parte de atrás se ve extraño, o sea, se ve rarísimo. Siendo que el Empire State y Kong se ven muy bien, ¿no? Mm. La batalla contra los aviones, etcétera. La se icónica. Ven, ajá, se sí, ven sí, muy, sí. muy padre. Todo el compositing de atrás se ve de las... raro. Ajá. Incluso en tomas como muy neutrales, ¿no? Hay como cuando ponen el teatro, me parece, cuando vemos que está el teatro donde se va a presentar Kong, la... Vaya, no era muy difícil, creo yo, que se hicieron una muy buena escena de cómo Kong peleaba contra los tiranosaurios. Claro. Pudieron haber supervisado mejor ese tipo de tomas, que era nada más el emplazamiento de aquí está el teatro, esta es la ciudad de Nueva York en tales años. Fecha. Y listo, ¿no? Se acabó. Pero se ven extrañas. Sí, como que hicieron darle un detalle... o demasiados detalles a lo que a lo mejor no lo necesitaba, y entonces uh-huh. terminan como así. Imagine, teniendo... Por una parte está esto que dices, ¿no? O sea, que es lo que yo llamo paja, ¿no? O sea, quisieron meter detalles que no, ni al caso. No sumaban, pena, o sea, que no sumaban al proyecto. Que nada más rellenaban tiempo pantalla. Exactamente, y hay algunas otras, ¿no? Que pudieron haber supervisado mejor. Cuidado más los detalles. Exacto. Sí. Sí, y pues bueno, o sea, en ese sentido, o sea, sabemos que Peter Jackson es un director que le gustan muchos los detalles. Y experimentar también. Y experimentar, ¿no? Sí, o sea, claro. Pues justo hablamos ya de él también en uh-huh. varias ocasiones, ¿no? Como sí, de hecho ahí hay un trabajo. Con la sangre, con un montón de cosas que hemos puesto en la mesa y respetamos mucho, creo, en general, pero pues bueno, esta no es una de sus mejores experimentos, películas, ¿no? Y hay que también decirlo. Volvemos a algo que ya también hemos platicado en bastantes ocasiones. ¿Qué juego? Sí, ¿cuál es el juego de la producción en cada una de las películas? Yo recuerdo que, bueno, estaba Peter Jackson y de hecho Guillermo del Toro trabajando en The Hobbit. Y de repente creo que la producción, no sé si fue Warner o Warner. El productor, no sé si quiso meter ahí como su cuchara. Peter Jackson, la verdad es que a partir de ese momento le dio hueva y nos entrega The Hobbit, que no es no le llega ni a los talones al Señor de los Anillos, sino que es básicamente, o tendría que ser básicamente, la misma historia, ¿no? Uh-huh. Y el mismo ritmo, la misma situación. El feeling y todo lo demás. Creo que al momento en el cual la parte de producción quieren meter su cuchara en dirección o en el resultado final, pues sucede esto, ¿no? Peter pues Jackson era flojera ahí. Pues de hecho ahí Peter Jackson salió al quite, porque originalmente el director de la trilogía iba a ser Guillermo del Toro, ¿no? Pero empezaron a retrasar tanto el proyecto que Guillermo del Toro tuvo que dejar el proyecto porque le estaba... Todo lo demás que está haciendo. Todo lo demás que estaba haciendo. Fechas, ¿no? Ajá, ya se le estaba complicando en fechas. Por eso nada más aparece como co-director en El Hobbit, en la primera. En las otras dos ya no lo mencionan. Y yo te puedo asegurar que lo único que terminó supervisando del Toro fue toda la parte de los goblins, ¿no? En El Hobbit. O sea, tanto la estética de los goblins como todo lo que pasa en las minas. Fue lo único que hizo, y ya todo lo demás fue Peter Jackson. Y ya dijo, bueno, pues ya, o sea, que son otros 20 millones de dólares en mi cartera, ¿no? O sea, ya les hago las otras dos películas. Y veo que puedo medio meter. Ajá. Que me guste, güey. Pues, sí. Ah, y también le dijeron, oye, métete a Legolas, ¿no? Digo, para que jale... Rating. Digo, no rating, sino taquilla. Revenue, como que sí. Me imagino que Legolas tenía los ojos así bien pinches azules, ¿no? Bien penetrantes. Ponle ahí acá un algo azul. Un algo así mutante. Sería bien chido que llame la atención. Así de, oye, pero es que Legolas ni siquiera sale en el libro. No importa, tú ponlo los elfos. Todo el mundo quiere los elfos, ¿no? Y los elfos son eternos, ¿no? Sí, entonces pon a Legolas ahí. Y también queremos algo así como interracial inclusivo. Ya sé que se enamora un elfo. De un enano. Boom. ¿Sabes qué? Lo araña. Gigante, güey. No, esa ya está en sí. Aunque no sea mecánica. Sí. No, sabes que en este caso sería Superman. Sí. ¿Y qué tal si metemos a Superman? Si metemos a Superman, donde hay una araña y un elfo. Digo, y un hobbit.
Y pues bueno, después de cómo la producción puede llegar a meter su cuchara en todo, el productor me está diciendo que vamos a corte musical con algo. Ya, por favor. Algo de del soundtrack de King Kong. Y regresamos aquí en Celuloide. La otra perspectiva.